En el Instituto Lagar se enseña a los mamíferos a comportarse como reptiles. Se les da clases de baile reptiliano, cocina con moscas 1 y 2 y a caminar arrastrando la panza. La lagartija Sailé, que ha trabajado toda su vida como señora de la limpieza en el Instituto Lagart, es conocida por su larga barba y por usar un parche que le cubre el ojo izquierdo. Algunos dicen que es porque tiene un ojo beige para acá y otro beige para allá. Aunque en realidad, ella es una pirata verdadera. Es un especialista en limpiar la popa y la proa de los salones mientras canta Yo Ho Ho. Organiza juegos de apuestas con los estudiantes, que siempre gana, y entierra en la bodega los tesoros que consigue. Además de que le vende discos de películas y éxitos de banda y hip hop a los alumnos. Hasta que un día, una maestra víbora venenosa que estaba escondida en un rincón la cachó. Inmediatamente después la acusó con la directora y la lagartija Sailé fue despedida. Ella se deprimió mucho, se tiró en una roca a comer helado de moscas con chocolate y a ver películas piratas muy tristes. Viendo la película más triste del mundo, Titanic, decidió aventarse como lo hizo la protagonista. Se subió al árbol más alto del pueblo y justo cuando iba a saltar, un tlacuache la detuvo. Se enamoraron y decidieron fabricar un barco con todos los discos piratas que Sailé tenía y navegaron felices por el mundo.